All right, good afternoon, everybody. My name is Stalin Peña. Today I'm going to be doing an introduction to NSX across vCenter servers. The presentation is going to be done in Spanish. So if you have any questions, please ask them after basically everything's finished. Buenas tardes. Mi nombre es Stalin Peña. Trabajo con herramientas de VMware por más de 10, casi 20, 10 años. Tengo certificaciones como BCIX, en MB, tengo los BCAPs en versión 5 y soy en BCP desde la versión 3 hasta la versión 6. Para alguna información, por favor, me pueden contactar a mi email privado, a mi hashtag de Twitter, Stalin_Pena, o al blog que ven en pantalla. So, hoy vamos a hablar del funcionamiento de NSX a través de dos servidores de vCenter. Uno de los requerimientos de una instalación de NSX era la relación dependiente de un NSX Manager a un vCenter Server único. Esa era una relación que era de lo que se llama en inglés one-to-one. Este requerimiento limitaba al administrador a no poder administrar las funciones de NSX Manager desde una sola interfaz de administración si había varias instalaciones dentro o fuera del centro de cómputos local. Previo a la versión 6.2 de NSX, el concepto de poder administrar varios NSX Managers desde una interfaz se hacía una gran limitación que interrumpía el desarrollo de las tecnologías en data centers de gran escala. ¿Cuáles son los casos de uso más comunes en una implementación de NSX entre varios vCenters? Se ayuda a incrementar la expansión de los VMware Logical Switches de un vCenter server a otro. La centralización de administración de políticas de seguridad entre varios vCenter servers. El soporte de nuevas fronteras de movilidad en vSphere 6. ¿Qué significa eso? Eso significa que ya las limitaciones que había en la versión 6.0, la versión 6.1, para tú hacer un deployment de NSX, ya han sido reducidas. Avances del desarrollo de soporte técnico en implementaciones entre varios sites. Antes, se hacía muy difícil cuando tú llamabas a support que un ingeniero de NSX te pudiera ayudar a resolver los problemas si tú tenías varios sites dentro de tu implementación. ¿Cuáles son los nuevos conceptos introducidos en la versión de NSX 6.2, con relación a NSX entre varios vCenter servers? Ahora tendremos la oportunidad de configurar un NSX Manager en Standalone Mode. Ese es el mode principal cuando se instala el primer NSX Manager en una implementación. Tienes ahora lo que se llama el NSX Manager primario. El NSX Manager primario es aquel NSX Manager que te ayuda a hacer todas las políticas, te ayuda a implementar todas tus políticas de seguridad y manejar todos aquellos que son los secundarios. Los NSX secundarios son aquellos que reciben toda la información de su NSX primario. También tenemos el modo de NSX Manager en tránsito. Este solamente se utiliza en el caso de un NSX primario se caiga y haya que reiniciar un NSX primario. Entonces se utiliza lo que se llama el modo de tránsito. En la versión 6.2 también tenemos la introducción del concepto de Universal Security Groups. ¿Qué son los Universal Security Groups? Son aquellos grupos que están dentro de un data center, de un vCenter server, pero están al mismo tiempo en el otro. También se introduce el concepto de Universal Logical Switches. En la versión 6.0 y la versión 6.1, los Logical Switches eran solamente local. No se podían expandir de un data center a otro, lo que hacía la administración de data centers muy compleja. Se introduce también lo que se llama el Universal Logical Routers. Antes, todas las implementaciones en cada data center tenías que definir Logical Routers que solamente eran por data center. También se introduce lo que se llama el Universal Controller Cluster. ¿Qué es lo que es el Universal Controller Cluster? En una implementación de NSX tenemos lo que se llama el Control Plane. El Control Plane está desarrollado
por un grupo de NSX controllers. Pero en la versión de NSX 6.2, cuando se utiliza dentro de vCenter servers que están conectados al mismo tiempo, ya cada NSX manager no tiene que tener sus NSX controllers. Tú solamente vas a utilizar el Universal Controller Cluster, que es parte de toda la implementación. Tú puedes tener un NSX manager primario, otro secundario o tres secundarios, pero todos tienen solamente el uso del Universal Controller Cluster. Y también tenemos lo que se llama Local ID Ingress Points. ¿Qué son los Local ID Ingress Points? Cuando tú haces un desarrollo o una implementación de un Universal Logical Switch que expande de un data center al otro, tú puedes dictar que todas las máquinas que están en el data center A para salir y acceder al internet salgan por el data center A, y si lo están en el data center B, salgan por el data center B. Anteriormente, en versiones como 6.0 y 6.1, eso era algo que no se podía hacer. Requerimientos necesarios para hacer una implementación de NSX entre varios vCenter servers: todos los servidores de ESXi tienen que operar con la versión 6.0 mínimo. Esa es la mínima versión que es aceptada. Los Universal Logical Switches solamente se pueden conectar a Universal Distributed Logical Routers. Logical Switches solamente se pueden conectar a Distributed Logical Routers. ¿Eso qué quiere decir eso? Que la comunicación entre un Logical Switch que ha sido creado en Data Center A y un Universal Logical Switch que también ha sido creado en el mismo Data Center no se pueden comunicar entre sí. Para tú hacer la comunicación entre el Logical Switch y el Universal Logical Switch, tú tienes que crear lo que se llama un NSX Edge para poder tener la comunicación entre ambos Logical Switches. Algo que también se tiene que modificar es el round trip time del latency que se encuentra entre los control planes, que tiene que ser aumentado a 150 milliseconds. El layer to bridge es solamente soportado por Logical Switches. Lamentablemente, en NSX versión 6.2, Logical Bridging no es soportado utilizando Universal Logical Switches. En una implementación de NSX Manager que está dentro de diferentes vCenter servers, solamente puedes tener un total de 8 NSX Managers, de los cuales uno va a ser primario y 7 van a ser secundarios. No puedes tener más de ahí. Como aquí tenemos un ejemplo de un caso de cómo hacer una implementación de NSX dentro de diferentes cross vCenters. Entonces, como pueden ver, tenemos un NSX Manager A que va a ser el primario, tenemos un NSX Manager B que es secundario y otro que es secundario, cada cual está conectado a diferentes vCenter servers, pero tienen algo en común. Lo que está en común es que todos están conectados al mismo Universal Distributed Logical Router. Lo que quiere decir que puedo tener un cluster que está conectado a un vCenter Server A, a un vCenter Server B y un vCenter Server C dentro del mismo Distributed Logical Router. Eso me ayuda a expandir mi network sin ninguna implementación de añadir más hardware. Solamente he hecho todo bajo software. Eso es todo. Muchas gracias.